al minuto 2, Diego El Pulpito González se estrenaba en el fútbol mexicano. El jugador que llegó procedente de la Lanús en Argentina aprovechaba la floja intervención del guardameta Melitón Hernández y también el resbalón sobre la línea. Señalar que durante prácticamente todo el partido estuvo lloviendo de manera importante. Aquí el árbitro inventa una infracción. Esto habría significado la segunda anotación para el conjunto lagunero. Carlos Izquierdo se levanta de manera perfecta, le invalidan el gol y después ya en el segundo tiempo el conjunto de Veracruz iba a tener una bravía reacción a través principalmente de Leyton Jiménez. Ahí está el defensor central colombiano aprovechando ese remate fallido de Michel Vázquez, el ex jugador de la Chivas Rayadas del Guadalajara, y después dentro del área como si fuera un centro delantero superaba la resistencia de Agustín Marchesín, que se estrenaba en la portería del conjunto de Santos. Leyton Jiménez nuevamente se levantaba el minuto 73, el servicio de Edgar Andrade desde el tiro de esquina, y así con este remate le daba la ventaja al conjunto dirigido por Carlos Reynoso. Sobre el final del partido, de manera casi milagrosa, el conjunto veracruzano se iba a salvar. Ahí está el disparo de Abella y la pelota que pasaba apenas por un costado. Veracruz arranca de gran forma este torneo.